Hello and welcome to a new video. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Abigail Flores y en esta oportunidad estudiaremos lo que es la unidad 1 de la tercera semana. Luego tenemos 1.1 activación. Observa los siguientes números e intenta escribirlos en inglés. Acá tenemos lo que es un listado de números, pero en la siguiente presentación tenemos lo que es su escritura, que dice: esta semana identificaremos los números en inglés del 0 al 90. A continuación te presentamos los números del 0 al 90. Te sugerimos que los escribas en tu cuaderno para practicar su escritura. Acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Acá tenemos la pronunciación hasta el 90. Luego tenemos el 1.3, que es la práctica. Dice que escribe las letras en orden para formar números. Acá tenemos algunas escrituras de números en inglés, como el que está acá en negro, pero están de una manera desordenada. Entonces tenemos que tratar de ordenarlos en el orden correcto y formar los números. Por ejemplo, acá el primero es 18. El segundo que tenemos acá, al ordenar las letras en el orden correcto, es 13. Luego tenemos acá el siguiente que está acá, que ordenándolo es 4. El que sigue sería 40. Y el siguiente sería 21. El que sigue vendría siendo 76. Y seguimos con el siguiente, que es 35, luego tenemos 90, y así tenemos el que sigue, que es 10, y finalmente el último, su orden correcto es 0. Luego tenemos 1.4, que es la producción de lo aprendido en la guía. Juega entre dos o más personas por turnos. Hay que arrojar un dado y, de acuerdo con el resultado, avanzar el número de casillas. Si ves un símbolo, dices y escribes el número. Si ves la palabra, escribes el símbolo y dices el número. Este prácticamente es
para poder seguir repasando la pronunciación de los números en inglés. Así que búscate un compañerito y empieza a practicar y aprende divirtiéndote. Y nos vemos en el siguiente video con la siguiente guía. Recuerda que si quieres seguir recibiendo notificaciones de los siguientes videos con las guías que vienen más adelante, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al día con tus guías. Bye bye.